Bueno, Romero para mí es el mártir de la iglesia, pues. Luz, esperanza y vida. Monseñor Romero para mí es un ícono patrimonial muy significativo que hay que seguir construyendo su imagen. Es la búsqueda individual de cada uno de nosotros por ese ser mejores. También lo veo como un buen salvadoreño, un hombre de la Iglesia Católica y un cristiano. Es decir, un hombre cuyo horizonte de sentido de su vida fue Cristo. No recuerdo la primera vez que yo escuché hablar de Monseñor Romero. Creo que fue una figura que se fue introduciendo en mi vida poco a poco, sin andarlo buscando, sin pedírselo a nadie, sin que nadie me estuviera haciendo ningún tipo de presión ideológica ni nada por el estilo. Creo que la figura de Monseñor Romero llegó de la forma más natural. Dicen que era su nombre religioso. Digo que eras de justicia y de paz, que eras la oración de todo hombre que no sabe rezar, el que apenas tiene fuerzas para luchar. Yo que iba de entrada y tú de salida, conociendo la vida y a ti que se te va, pero tu voz sigue siendo esperanza, riqueza y amor, y la luz que me ilumina en mi pensar. Ay, Romero, Romero, hombre de amor sincero, que este pueblo siga siendo tu oración. Y si un día me escuchas, no dejes que muera el amor que un día sembraste en mi corazón. Creo que la canción Ay Romero parte de esa relación no existente entre la figura de Monseñor Romero y mi persona. Y creo que es una relación que ha trascendido precisamente el hecho de que no lo conocí físicamente, no tuve nunca la oportunidad de verle físicamente cuando yo nací. Cuando él fue asesinado, yo tenía apenas 11 días de haber nacido, cero conciencia de mi vida. Y creo que eso es una de las cosas que trato de reflejar en la canción, esa relación que nace a partir de las ideas. Somos Super Paquito Chac, esto es Entre Nosotros. Romero ha inspirado a innumerables artistas como Guillermo Cuellar, Paulino Espinosa, Álvaro Castillo, Jorge el Viejo Palencia, y a grupos como Los Torogoces de Morazán, Yolocamba Itá, Horizontes. A nivel internacional le han cantado Rubén Blades, Nancy White, Jean-Luc Ponty,
The Project y Luis Enrique Mejía Godoy, entre otros. No ha sido fácil para mí escribir esta canción en este momento tan doloroso, pero también tan importante. Cuando la impunidad todavía está ahí esperando que las nuevas generaciones, que son los niños, la acusen de frente. Monseñor Romero, de los pobres, Monseñor, mártir de este pueblo que te dio todo su amor. ¿Quién podrá borrar tu lucha por la justicia, tu memoria siempre limpia, tu ejemplo y tu dignidad? ¿Quién puede impedir que hombres, mujeres y niños señalen a tus asesinos y acabe la impunidad? Voy a cantar una canción que se llama Proclamen lo Santo. Es una canción que compuse en 1995. Nos piden milagros allende el mar, historias grandiosas para no dudar del juicio de quienes le vimos pasar, amando a su pueblo y moviendo a pensar. Que la represión del aparato militar y de los aparatos de seguridad del Estado y de los cuerpos de seguridad del Estado salvadoreño en ese momento estaban al servicio no de la seguridad ciudadana, sino al servicio de la represión política. En ese marco de represión, junto con un sacerdote, nos agarraron juntos. Yo tomé mi vehículo y este sacerdote me pidió que le diera un jalón a una terminal de buses. Y entonces en la madrugada en mi vehículo nos hemos enrumbado y en un retén policial nos detuvieron y allí entendieron que habían atrapado a dos personas que estaban en su marco de persecución y de atención. Y nos llevaron a la policía. Entonces pasaron unos días y Monseñor Romero tuvo que intervenir porque yo era un empleado del arzobispado. Cuando a Monseñor Romero lo mataron, yo reforcé, porque es algo que ya tenía antes, yo reforcé mi deseo de entrar al sacerdocio. Sin embargo, otras circunstancias lo impidieron, pero con el asesinato de Monseñor, yo reforcé mi sentido de pertenencia a la Iglesia. Romero, la primera vez que lo vi, yo tocaba en el coro de la Iglesia de la Colonia Luz, donde crecí. Y fuimos al externado San José y lo vi pasar en medio de nosotros así. No sabía ni me imaginaba yo todo eso, pero yo tenía 15 años. Unos 3 años después, ahí es donde lo identifiqué como un personaje que estaba al lado de los pobres y que tenía un mensaje esclarificador. Pues. Cuando lo asesinan en 1980, fui al sepelio de él y hubo una represión tremenda, ¿verdad? Yo recuerdo ancianas muertas ahí por la misma gente, la estampida de la gente, pues el pánico de las bombas estallando cerca en pleno San Salvador, donde el pueblo había llegado a despedir, indignados también al personaje que hablaba por nosotros, ¿no? Fue un acto muy cobarde. Vino un señor acá hace unos días y me gustó tanto su expresión, porque me dijo, bueno, y esta pieza así va a quedar, le va a poner el cachete que le hace falta. No, le dije yo, porque quiero que quede una pieza armoniosa con las demás, que son de orden más moderno, pues, y lo mío es un poco más tradicional, digamos, clásico de la ejecución de la obra. Es un retrato.
Y este señor me dijo, no, pero tiene mucho sentido, me dijo, que le haga falta esa parte, porque es como la parte que nos la quitaron de Monseñor Romero, todo lo que nos podía haber hecho, nos podía haber dado pues, su guía, su orientación, pues. Estaba exento de equivocarse, pero no se equivocó al tomar la opción por los pobres. Yo empecé a escribir poemas a la edad de 7 años. Mi primer poema es Un niño que nace. A Monseñor fue el primer, mi primera inspiración para escribirle poemas. Lo que más admiro de Romero es su bueno que entregó la vida por el pobre, por el que ante la sociedad no es nada, por el que es privado, por el que muchos poderosos le quieren negar sus derechos. Y Romero luchó contra eso, por eso es que lo admiro. A Romero lo mataron por denunciar la injusticia, es lo que me han contado, porque nunca aplaudió al poderoso, porque en vez de aplaudirle lo denunciaba ante el pueblo, porque Romero defendía al pueblo. Tengo una visión y es de estudiar, para cuando yo sea grande a Monseñor poder imitar. Quiero aprender, amar, a vivir, a sentir como era Monseñor. Cuando le cuelgo tu vida, el amor que dabas, tu sencillez de vida, el dolor que sentías al ver a tu pueblo sufriendo. Pero la bestia estaba sedienta de tu sangre, pedía beber, y tú con tu gran amor dijiste sí antes que devorara tus ovejas. Romero es un fenómeno muy importante en la historia de El Salvador, porque es un hito, el antes y el después. Es un símbolo patrimonial de El Salvador, es un símbolo patrimonial sobre todo del pueblo salvadoreño y de todos aquellos pueblos y comunidades que luchan por el anhelo de la justicia, la equidad, la paz. Es un fenómeno que trasciende la línea del tiempo y el espacio. Es un fenómeno que se ha convertido en un estandarte muy significativo a favor de los más desposeídos. Un estandarte a favor, digamos, de la paz, de los sin voz, como él decía. Para mí Romero es un mártir para el pueblo salvadoreño, pero también, como yo le digo, es un patrimonio. Un patrimonio que hay que atesorarlo, un patrimonio que hay que guardarlo celosamente y seguir construyendo a partir de la imagen y digamos de su herencia viva, seguir construyendo realmente esas utopías. Monseñor Romero no influye en el pueblo hasta que lo asesinan. Monseñor Romero inaugura un diálogo con su pueblo desde el inicio. Y ese diálogo se fue construyendo y se fueron alimentando mutuamente. Yo creo que la frase de él, con este pueblo no cuesta ser buen pastor, nos está dando la clave de este entendimiento. Todavía hoy, 34 años después de su martirio, creo que puede ayudarnos a entendernos mejor como sociedad, a entendernos mejor de dónde venimos,
por todo por lo que hemos pasado y tratar de saber hacia dónde vamos a apuntar. Creo que en la medida en la que logremos reconocer héroes de nuestro país, reconocerlos por su impacto, creo que en esa medida podemos también comenzar a tejer nuestra colectividad, a tejernos como sociedad y comenzar a romper con ciertas barreras, comenzar a romper ciertos paradigmas que lejos de colaborar a nuestra construcción social, nos alejan, nos separan. El mensaje de él era unificador, un mensaje que es clarificador también, que explicaba dónde estaban los problemas de aquel momento, que a él lo que más quizás le preocupaba era la parte de la opresión, la represión que se hacía contra la población pobre. El religioso escritor y poeta Pedro Casaldáliga escribió un poema titulado San Romero de América, Pastor y Mártir Nuestro, título con el que ahora se conoce mundialmente a Monseñor Romero. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, pues. Y este hombre fue nuestro amigo, fue un buen hombre, y cometieron un gravísimo error al asesinarlo. Y no lo pueden borrar. Está en la impronta, está en una huella indeleble en nosotros. Y me gusta porque los niños, muchos niños saben quién fue. Pero en mi caso, yo hago los poemas como un homenaje a ese gran hombre. A ese hombre de que murió por defender la paz. Yo mis poemas se los hago como homenaje. Y que se los merece, pues, porque no se le puede hacer a cualquier cosa, un poema, una pintura, a cualquier persona, porque tal vez no se lo merece, porque, por ejemplo, así como a mucha gente me han contado a mí de que dicen de que allá en Morazán le hacen homenaje, así, hasta canciones a Monterrosa, y Monterrosa, ¿qué fue lo que hizo? Monterrosa mataba al pobre, mataba al indefenso. Yo quiero seguir construyendo de alguna manera eso con mi obra. Porque es una manera de servirle al pueblo, servirle a la comunidad, servirle a los grupos sociales. Y yo creo que es una herencia que hay que seguirla fortaleciendo. La figura de Monseñor Romero va como emergiendo por encima de toda esa vorágine en el nuevo siglo, en el siglo XXI. Para mí, quisiera reforzar la idea de que Monseñor Romero es el símbolo de una nueva nación salvadoreña. Y lo que más admiro yo de Monseñor creo que es su valentía de no solo reconocerse parte, sino que reconocerse protagonista de una sociedad convulsiva y reconocer que a pesar de cualquier peligro, él tenía un compromiso de hablar con la verdad, de hablar por la gente que no podía hablar. Y creo que su valentía es innegable. Cuando yo estoy haciendo una escultura de Monseñor Romero, siento una inmensa emoción, una gran gratitud también, ¿verdad? Y el compromiso, es lo que siento, que quede lo mejor posible. Y le pido a su espíritu pues que me dé fuerza, ¿verdad? Y crecer también, y disfrutar la vida. La influencia de Romero ha llegado al cine con películas como Romero, dirigida por John Dugan, Salvador, del cineasta Oliver Stone, y Cielo Abierto,
del mexicano Everardo González. También se han escenificado obras teatrales como El Martirio del Pastor, dirigida por el costarricense Samuel Robinsky, La Ofrenda Escarlata, del francés Jean-Pierre Nortel, y la obra nacional En el Nombre de Dios, de Carlos Vélez. Un ser humano se destaca en una colectividad cuando es auténtico, cuando no obedece pautas de nada ni de nadie, y es fiel a su propia vocación y a su propia naturaleza, y ahí da su palabra, ahí da su acción, ahí da su aporte, la colectividad le reconoce. La Iglesia Católica Salvadoreña ha pedido al Vaticano concluir el proceso de beatificación para que Romero sea declarado santo de la Iglesia. Proclámenlo santo, siguiendo su andar. Proclámenlo santo. Proclámenlo santo. Proclámenlo santo.